Bueno, por el contrario, yo he tenido y tengo el interés, por ejemplo, de dar a diferencia de la anterior gestión municipal, me interesa, si es posible, culminar el nuevo Palacio Municipal. Sin embargo, información técnica, se ha hecho un peritaje ahí, el peritaje informa de que esta construcción adolece de graves deficiencias técnicas. La principal deficiencia técnica, en castellano simple, es que no se habría mantenido el distanciamiento técnico mínimo, que es de 15 centímetros, entre dos torres juntas que se han construido para este Palacio Municipal, lo cual conlleva un grave riesgo de colapso, es decir, en un terremoto o en un temblor de alto grado, pueden chocar estas dos componentes y colapsar. No lo digo yo, yo soy abogado, no soy ingeniero, entonces los ingenieros, los técnicos, los sismólogos han dicho eso. Yo tenía previsto mínimo avanzar siquiera 4 pisos más, pero contra todo eso voy a avanzar. Nos ha dado el informe técnico que máximo podemos dar uso 4 pisos, pero yo, arriesgando todo, estoy tratando de que el próximo año culminamos no solamente esos 2 pisos adicionales, sino un piso más lo vamos a habilitar, porque necesitamos. Yo, a diferencia de otras gestiones, señor, yo no tengo por qué ser mezquino. Acá hay que trabajar en función al interés del pueblo, no al interés de los partidos políticos o de ex autoridades, ¿no? Estamos haciendo la diferencia. En el sitio del Tambo, lo que no se habla es que por primera vez en la historia del Tambo, por ejemplo, va a hacerse verdaderas mega obras de más de 30, 40 años. El puente Cantuta, la avenida Cantuta, va a tener una inversión superior a 120 millones de soles. Nunca se ha hecho esto en estos últimos años. Entonces, lo que se confirma es de que sí se va a concluir la construcción del Palacio Municipal. Hasta donde se da técnicamente, hasta donde está justificado por los peritos y por los técnicos. Si los peritos y técnicos dicen que sí se puede culminar todo, ¿cuánto me gustaría culminarlo? Pero también es un tema presupuestal. El municipio del Tambo recibe poco menos de 8 millones para obras por inversión. Culminar todo el Palacio Municipal nos conllevaría la inversión de todo el presupuesto de un año. Y eso no se puede, porque también tenemos otras prioridades de agua, desagüe, de pistas y veredas en diversas zonas. ¿Esto cierto? Quiere decir, alcalde, que no se podría culminar la construcción a falta de presupuesto. Si es que la infraestructura estaría bien construida y se tendría todo, estaría todo bien hecho, necesitaríamos un presupuesto que superaría más o menos unos 15 millones de soles para terminar al 100% como estaba previsto eso. ¿Correcto? Es decir, el presupuesto de 2 años. Entonces, ¿y los responsables de este palacio de la corrupción, señor alcalde? Bueno, ¿están siendo procesados? O... Sí, ya la procuradora está haciendo su trámite. Yo particularmente siempre te digo, zapatero a su zapato, no es función ni obligación del alcalde hacer una persecución judicial a nadie. Eso ya es un tema eminentemente de la Procuraduría, para eso está este sistema, así estamos organizados, y hay un informe técnico y ya tendrán que responder los que fueron responsables de esta mala construcción y de los daños y perjuicios que ha ocasionado nuestro distrito. Pero independientemente de ello, tenemos que seguir trabajando para desarrollar, modernizar nuestro distrito. Yo agradezco también al Consejo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que por fin, después de mucha exigencia, muchas discusiones incluso, de mi parte, señor, después de un año de presión, lograron en marzo de este año, abril creo, si no me equivoco, no más, a aprobar hace poco nomás el nuevo plan de desarrollo metropolitano, el plan de acondicionamiento territorial, que no solamente beneficia al Tambo, sino al distrito del Tambo, de Chilca, Tambo y Huancayo, para mejorar el actual sistema de ordenamiento de nuestro distrito, ¿no? Hace un momento usted manifestaba, alcalde, ya en lo último, que el Palacio Municipal, si hubiese estado correctamente construido, se culminaría con una inversión de más de 15 millones de soles. Ahora, con todas estas observaciones, ¿cuánto podría ser el presupuesto para la culminación? No, con todas estas observaciones calculo que vamos a necesitar una inversión de aproximadamente 2 millones y medio de soles para poder no solamente culminar la parte que nos permita técnicamente culminar, sino implementarlo ya. O sea, yo hablo de esos montos no solamente ya con terminado la construcción, sino también ya debidamente implementado, ¿no? O sea, con todo el aparato logístico e inmobiliario que necesita
toda institución pública. ¿Puede calcular más o menos en cuánto tiempo puede ser esto? Bueno, nosotros el próximo año vamos a tener que culminar mínimo 2 pisos, ¿no? Eso es mi compromiso público. ¿Por qué? Porque técnicamente así me lo están orientando los peritos que han evaluado y los técnicos que han intervenido.